¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Córdoba y esto es Estudio Q. El día de hoy estamos con la nutrióloga Laura Matienzo. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿qué tipos de ejercicios le recomiendas a la gente que quiere aumentar de peso? Mira, yo recomiendo el ejercicio anaeróbico. Es aquel que es de resistencia y fuerza. ¿Este por qué? Porque lo que va a hacer es que aumente la masa muscular en la persona, no tanto la grasa. Como cuáles, por ejemplo, el CrossFit, que es ahorita lo que está mucho de moda. El entrenamiento de suspensión, que es el TRX, no sé si lo has escuchado. Y pues como fitness o gimnasio, ¿no? ¿Cómo debería ser la alimentación de estas personas? Siempre debe de ser rica en carbohidratos. ¿Esto por qué? Porque para poder hacer ejercicios de pesas necesitas tener energía. Si no, no vas a rendir. Entonces, ¿carbohidratos cuáles? Los complejos, como avena, salvado, centeno, cebada, panes integrales, maíz, ¿no? Y también rica en proteína, porque si queremos aumentar la masa muscular, bueno, necesitamos romper las fibras de los músculos y aumentarlo con mayor proteína. ¿Cuánto tiempo debe durar el ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene que durar aproximadamente una hora. ¿Esto por qué? Bueno, primero tenemos que hacer unos 10 minutos de actividad, o sea, de calentamiento. Y ya después es entre media hora y 45 minutos para que podamos hacer pues un adecuado trabajo muscular. Si no, de nada va a servir hacer ese ejercicio porque no hubo ese rompimiento o ese desgaste muscular. Y ya los últimos 10 minutos sería como entrenamiento. A ver, Laura, explícame. ¿Primero tenemos que hacer cardio o al último? ¿O cómo está eso? Mira, yo digo que primero vamos a tener que hacer el anaeróbico. ¿Por qué el anaeróbico? Porque el anaeróbico es el que requiere la energía, o sea, la glucosa. Lo que comemos, los carbohidratos, primero los voy a quemar como haciendo las pesas. Necesito la energía para hacer esas pesas. Y ya después empiezo con el cardio o el aeróbico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el cardio quiero quemar la grasa. Entonces ya quemé con las pesas lo que era la glucosa o la energía y ya con el cardio quemo la grasa. Entonces es más efectivo. ¿Alguna recomendación que le des a los deportistas? Claro, mira, a mucha gente dice que el ayuno es mejor hacer el ejercicio en ayuno. Yo no estoy de acuerdo porque siempre, si vamos a empezar con un ejercicio anaeróbico, necesitamos algo de energía. Yo recomendaría, por ejemplo, un jugo que tenga verdura, que tenga fruta y que tenga algo de proteína, en este caso chía, almendra, nueces, alguna oleaginosa, ¿no? ¿Para qué? Para que me dé esa energía. Y ya después de acabar el ejercicio, necesito ¿qué? Necesito reponer, ¿por qué? Porque rompí las fibras musculares, tuve un desgaste muscular, entonces para que se pueda dar ese aumento de músculo, necesito reponer ¿con qué? Con un poco de carbohidratos y con un poco de proteína. En este caso podría ser un plátano con 10 almendras, 3 nueces o una manzana o inclusive, no sé, otro licuado, ¿no? Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Estoy a sus órdenes en mi página de Facebook, Nutricional Natural, para cualquier duda o alguna consulta que se les ofrezca. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, esto es Estudio Q y no se les olvide seguirnos en las redes sociales, en la página internet www.quetalvirtual.com.